Efectivamente, el tema de la integridad pública nos compete a todos. Para que un sistema funcione, para que realmente haya un cambio, se necesita sobre todo del tema actitudinal. Creemos muchas de las veces que la cultura de un país, la cultura ciudadana, es algo que no condiciona que pueda realmente transformarse una sociedad. Pero le quiero comentar que precisamente este enfoque, que es como una de las piezas en este gran engranaje que constituye la integridad pública, es uno de los elementos más importantes para que se pueda cambiar una sociedad. Si la cultura no tiene esta predisposición, si desde nuestras prácticas más cotidianas no generamos esos cambios en nuestros ambientes más próximos, en nuestras familias, en nuestros sitios de trabajo, si desde esos espacios no empezamos a cambiar esta normalización respecto a estos pequeños, grandes actos de corrupción, pues no se puede realmente instaurar una cultura de integridad pública. A veces consideramos que ese camino fácil, por ejemplo, niños y chicos que en sus pupitres copian en el examen, ¿sí?, que parecería un acto de pronto ingenuo, de pronto sin maldad, pues estas personas que se acostumbran a ese camino fácil, a esa ley del menor esfuerzo, el momento que están en la función pública, pues pueden fácilmente cometer actos de corrupción precisamente porque se acostumbraron a ese camino fácil. El que seamos conscientes, el que no naturalicemos ni normalicemos esas pequeñas, grandes prácticas que transforman las sociedades, pues hará que contribuyamos realmente con corresponsabilidad y pongamos nuestro granito de arena en nuestro afán de generar toda una política, toda una estrategia nacional de integridad pública. Sí, y es una desconexión que se da precisamente por esa mala idea que tenemos del servicio público en su conjunto. Consideramos que muchas de las veces quien está en una función pública, de pronto sabemos que va a ser el trámite mucho más lento, con menos calidad, y esta idea, esta imagen que se ha construido hace que cada vez desconfiemos más de la función pública como tal, cuando en realidad esta transformación, el cambiar estas prácticas, el hacer que sea un tema mucho más de calidad, mucho más eficiente, depende sobre todo de esas personas que están detrás de la ventanilla y que pueden transformar ese status quo, que pueden dejar de tener esas prácticas recurrentes o de pronto esa ley del menor esfuerzo, como decía hace un momento, que por supuesto que condicionan y cambian esa visión de lo público. Pero depende de todos, es un tema de corresponsabilidad. Uno no nace ciudadano, uno se convierte en ciudadano al ser tratado como tal, al asumir los deberes y las obligaciones. Y en esa medida, pues está muy bien que los ciudadanos también podamos protestar, no ser tolerantes si vemos que algo no funciona bien. Porque ese deber ser es justamente que los servicios públicos funcionen con calidad, con eficiencia, con calidez. Creo que hace falta darle un rostro mucho más humano a todo el servicio público y que esto permita a la ciudadanía acercarse más, tener una voz y poder ser mucho más propositivos en ese entorno. Por supuesto, tenemos hoy por hoy el país pierde enormes cifras a causa de la corrupción. Con esas cifras cuantitativas y cualitativas también se pueden construir escuelas, se pueden construir unidades médicas y se puede hacer una proyección social muchísimo más definida. Lamentablemente, todas las pérdidas y todos los perjuicios que nos vienen por concepto de corrupción ni siquiera se pueden cuantificar hoy por hoy, sino también es toda la escalada que tiene esta problemática por esa falta de confianza que hay detrás. Y perder la confianza, tanto nacional como de cara internacional, pues por supuesto que es un perjuicio mayor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Realmente la corrupción genera todo un ambiente de desconfianza y lo que hace es lamentablemente que cada vez tengamos menor credibilidad de cara al mundo. Depende
de la colaboración conjunta de todos los actores que realmente quieran remar hacia el mismo lado. Es posible hacerlo, tenemos buenas experiencias en la región. Solo por citar un ejemplo, las oficinas de integridad que maneja Perú han ayudado justamente a hacer esta detección temprana, estas alertas que nos ayuden justamente a prevenir y erradicar actos de corrupción. Hay esa voluntad política por parte del gobierno, hay también ese rol, ¿sí?, de los funcionarios públicos que están precisamente detectando y que eso no les trae cola, que el trabajar en estos temas de la lucha contra la corrupción no tiene consecuencias, ¿sí? Entonces, si aprendemos a tomar esos modelos que bien pueden, acoplados a nuestro contexto, aplicarse en el país, con toda seguridad podemos hacerlo si lo tenemos como una prioridad y si todos remamos para el mismo lado.